Buenos días, compartimos el reporte número 287 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 6.792 los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer, el 84% de los diagnósticos con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires. 4 provincias no han confirmado casos de coronavirus en la jornada de ayer. 213.535 son los casos confirmados en total en nuestro territorio en el transcurso de la pandemia, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 471 casos cada 100.000 habitantes. 40 años es la edad promedio de los casos confirmados y el 7,1% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 4.009 las personas fallecidas por coronavirus. Hasta la fecha, en el país, la tasa de letalidad es del 1,9% y la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 88 personas por cada millón de habitantes. La mediana de la edad de los casos fallecidos es de 75 años. Cuando analizamos los nuevos casos en el día de ayer, 6.792, vemos que el 84% corresponde al AMBA y están aportando un número importante de casos diferentes provincias. El 3.9% es Jujuy, con 269 casos confirmados, reportados en el día de ayer. Río Negro, 2,9, 197 casos. Córdoba, 2.2, 147 casos. Y la provincia de Mendoza, el 1.5% del total de los nuevos casos confirmados en el día de ayer, 106 casos. Fíjense que de los 6.792, 1.085 no corresponden a AMBA. Esa proporción de nuevos casos que tenía la mayor relevancia o predominancia el AMBA, en este momento se está viendo un aumento del número de casos en forma sostenida, que ya dejan de ser brotes por conglomerados en el resto del país. Lo mismo sucede con la ocupación de las camas de terapia intensiva en relación a las personas que tienen SARS-CoV-2 confirmado, es a 1.207, el 81% corresponde al AMBA, 3.5% corresponde a Mendoza, son 42 personas que están internadas en unidad de terapia intensiva, Río Negro tiene 42 personas, es el 3.5, Jujuy tiene 30 personas internadas en unidad de terapia intensiva, es el 2.5%. Y ese porcentaje de positividad promedio desde el inicio de la pandemia de 32.58, en el día de ayer fue 47.6, en CABA 45, en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires 52.5, en el resto del país 40.3, a expensas de Jujuy, que tiene 47.4, Mendoza 41.7, Salta 43% y Santa Cruz 72%. Estamos trabajando fuertemente con las jurisdicciones para fortalecer todas las estrategias de detección y control de la transmisión viral. El día de hoy también vamos a compartir el trabajo que se hace en el Ministerio de Salud de la Nación a través de el Comité de Ética y Derechos Humanos COVID-19, que está trabajando desde el principio de esta situación y tiene ya trabajos y recomendaciones. Muchas gracias, doctor Maglio. Muchas gracias, secretaria. Nosotros brevemente voy a comentar dos documentos que se presentaron justamente al Ministerio relacionados con el trabajo del Comité de Ética y Derechos Humanos. El primer documento, que pronto van a estar disponibles a través del sitio web del Ministerio, el primer documento tiene que ver con acercar al Ministerio recomendaciones generales y acercar algunos principios que creemos que son orientadores de cualquier política pública. Estos principios se vinculan con el respeto por la dignidad personal, por la promoción de la solidaridad, la cooperación social y la equidad. Se alienta también a que cualquier estrategia esté anclada también en términos de transparencia, que promueva la confianza pública y que básicamente, como decía la secretaria, tengan que promover la ética de la responsabilidad individual y colectiva justamente para mitigar las consecuencias de la pandemia. También se han abordado distintos conflictos que se presentan en el transcurso de la pandemia. Uno de ellos tiene que ver con lo que se ha denominado la infodemia y el derecho a la información. Nosotros creemos que aquí es clave que los comunicadores estén debidamente capacitados, que se chequeen siempre las fuentes de la información
y también que se observe muchas veces la presencia de conflictos de interés detrás de estas falsas noticias o fake news. También otro de los conflictos que se suelen presentar están vinculados al uso de datos sensibles, de datos de salud, en los dispositivos digitales o en las aplicaciones que se utilizan para el seguimiento estrecho de contactos o para estrategias de salud pública vinculadas a la contención, y allí proponemos medidas de seguridad y de resguardo de la privacidad de esos datos sensibles. Finalmente, en este primer documento, el comité ha dado distintas recomendaciones en cuanto a grupos que se consideran especialmente vulnerados y susceptibles a la pandemia. En primer lugar, también lo que se promueve es la necesaria priorización también de atención de situaciones de salud que no deben estar veladas por la priorización de la pandemia. Aquí nos referimos a focalizar estrategias de atención primaria, de prevención, el tratamiento y la asistencia de enfermedades crónicas no transmisibles, y también de sectores vulnerados que son sectores vinculados a la pobreza, a la indigencia, personas en situación de calle, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, grupos que realmente no nos preocupan. Y una de las preocupaciones centrales también está referida a los trabajadores de la salud. Y esto lo digo a título personal. Yo ya he visto y ya dejamos de escuchar las cacerolas y los timbres y los aplausos a las 9 de la noche. Yo entiendo que aquí pudo haber un cansancio, pero imagínense ustedes si nos cansamos de aplaudir lo que deben sentir miles y miles de trabajadoras y trabajadores de la salud que siguen poniendo el pecho día a día, que siguen exponiendo su integridad y asumiendo los riesgos del trabajo. Por eso pensamos que es absolutamente imprescindible el reconocimiento del trabajo de miles de trabajadoras y trabajadores de la salud. Finalmente, el segundo documento es un documento largamente esperado por muchas instituciones de salud, por muchos trabajadores de la salud y por muchas asociaciones científicas, que tiene que ver con el establecimiento de criterios de asignación para recursos escasos en el caso en que la demanda exceda, que exista sobresaturación de los sistemas de salud. Esperemos que esto no ocurra, pero también pensamos que es importante que el Ministerio pueda contar con estas herramientas para que no se tomen decisiones en soledad, en un marco de improvisación, en un marco de anomia y de incontinencia institucional. En este sentido, el informe que se presentó al Ministro establece dentro de los criterios de priorización que el derecho a la salud es un derecho esencial, es un derecho universal, que no puede ser cercenado, que todo el mundo tiene derecho a los mejores estándares de salud disponibles, que toda vida es una vida que merece reconocimiento, que no se deben establecer estrategias de priorización basadas en la edad o en consideraciones sociales, en que debe haber sistemas de transparencia, de información. Las personas, los pacientes, la comunidad deben saber cuáles son los criterios de asignación y de priorización de recursos. En este sentido, se establecen y se recomiendan también distintas etapas de priorización en la atención. Se estimula el funcionamiento coordinado y armónico en un sistema nacional integrado de acceso a unidades de cuidados intensivos. Y también, finalmente, se establece la necesidad de que un grupo de profesionales líderes sean los que tomen la decisión. Esto se denominan equipos de asignación o equipos de triage, independientemente de las personas que asisten a los pacientes. También se promueve la participación de los comités de ética o los comités de bioética institucionales u hospitalarios. Este es un rol esencial. Y finalmente, algo también que preocupa mucho, que es la forma en que las personas lamentablemente están muriendo. Tenemos mucha cantidad de pacientes, como se ha establecido recién ahora, que están falleciendo, y hay una cuestión ética central, que es que tenemos que evitar muertes que se provocan en soledad. En este sentido, nosotros promovemos la posibilidad de armonizar criterios de bioseguridad, de control de infecciones, con la necesidad de que la gente no se muera sola. Tenemos en cuenta y sabemos que el derecho a la despedida y el derecho al adiós son elementos esenciales de lo que denominamos la posibilidad de morir con dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Adherimos desde el Ministerio, desde lo personal, a las recomendaciones y a las palabras del doctor Maglio. Le agradecemos al Comité de Ética y Derechos Humanos y extendemos ese agradecimiento y reconocimiento al Comité de Expertos, del Ministro de Salud y del Presidente, profesionales con una formación importante y que dedican esfuerzo y compromiso para acompañar a la cartera sanitaria en las decisiones y en las recomendaciones y en ese consenso que es tan importante. Trabajemos todos los días para que nunca necesitemos tomar esas decisiones en relación a la responsabilidad individual, al impacto que tiene esa responsabilidad individual en la salud colectiva.
sigamos trabajando para nunca tener que tomar estas decisiones. Muchas gracias.